Flash informativo. Municipalidad de San José de Metán. El municipio acompaña a la Fuerza de Seguridad. El intendente José María Isa se reunió con el nuevo titular de la Unidad Regional número 3, comisario mayor licenciado Eduardo Sánchez Rosado, para avanzar en acciones conjuntas de trabajo y reafirmar el compromiso del municipio en el acompañamiento de la Fuerza de Seguridad. En el encuentro se realizó la donación de 100 barbijos para el personal policial, hoy recurso fundamental en la lucha contra la pandemia. Se habilitó el acceso por calle Tucumán Oeste, Ruta Nacional 934. Por disposición del intendente José María Isa, se habilitó el acceso por calle Tucumán Oeste en ambos sentidos, donde se ubicó un puesto de control para el ingreso y egreso de vehículos provenientes de la zona sur. Se dictó el primer curso de conducción segura para motociclistas. Con el objetivo de concientizar sobre una circulación segura en la vía pública, la Dirección de Tránsito dictó el primer curso de conducción segura para motociclistas, destinado a personas que trabajan con la modalidad delivery. Ante la importante convocatoria que tuvo este curso, desde el área se trabaja ya en una segunda edición. Niños metanenses premiados por la Federación Salteña de Ajedrez. Niños metanenses participaron y resultaron premiados en el torneo virtual organizado por la Federación Salteña de Ajedrez y acompañado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San José de Metán. Recorrido de obra y donación al Hospital del Carmen. Continuando con la colaboración al Hospital del Carmen en el fortalecimiento del sistema de salud, se realizó la donación de 3 válvulas reguladoras de presión, adquiridos con parte de lo recaudado a través de la venta de oblea de identificación vehicular. En la ocasión, el intendente José María Isa recorrió la segunda etapa de la obra del establecimiento sanitario, que avanza a buen ritmo. Continúa el descacharrado en prevención del dengue. Las tareas de descacharrado se realizaron en barrios Juan Domingo Perón, Marco Avellaneda, El Milagro, 12 de Octubre, Emergencia, Alberdi Municipal, y continúan en la ciudad como una acción sostenida en la prevención del dengue. Municipalidad de San José de Metán. Intendencia José María Isa. Entre todos.